sea, no, no, cada vez tengo menos impedimentos, porque esto, quiero contar, a los 10 años, con una familia que no entendía qué era lo que estaba haciendo, porque lo primero que me preguntaban es si era tarea escolar. ¿De qué trata El Hombre Dinero de Manuel Blatín? Pues no sé, pues no, no, no creo que puedas tú contar de qué se trata, ¿no? O sea, yo creo que puedes hablar de fragmentos, incluso podrías describirlo, o describir el libro, pero eso no es el libro. El libro es su propia lectura. O sea, el libro existe dentro del propio libro. Y bueno, entonces sí hay misterios después, pero no hay misterios dentro de la lectura. Después dices, bueno, ¿y qué quería decirme? ¿Qué, a dónde voy? ¿Qué pasó? No sé, eso sí. Pero lo leíste, yo ya gané. O sea, la lucha es esa. O sea, es, sí, yo no le pregunto obviamente a los lectores, ¿no?, si los acabaron de leer. Pero si preguntara algo a un lector, lo único que le preguntaría es si lo acabo de leer. Sí, lo acabé de leer. Ah, perfecto. Así, lo acabé de leer y me pareció pésimo y me pareció no sé qué. Perfecto, bien, ya acabaste de leerlo y yo ya no soy más dueño de ese libro. Una serie de preguntas, ¿no? El título es engañoso, sí, es cierto, ¿no? Parece que es como una suerte de tratado o de reflexión, ¿no? Ya acabada, ¿no?, sobre el asunto del dinero, que es algo que está, bueno, incluso hasta la portada, ¿no?, está llena de billetes. Pero yo creo que es señalar una serie de dudas, de lugares, de pliegues, ¿no?, existenciales, no sé por llamarlo esa palabra, la detesto, pero en la existencia, ¿no?, tanto personales como sociales. Pero mi perspectiva no es hablar de Wall Street ni de hacer una especie de radiografía de una crisis internacional, sino ver cómo opera, ¿no?, desde puntos que aparentemente no imaginaríamos que opera, ¿no?, como ese que puede ser dentro de una familia, como obsesión, o otro punto que me parece muy interesante para mí es el no dinero, ¿no?, por ejemplo, ¿no? O sea, porque cuando se habla de dinero, generalmente se habla del dinero, pero hay una frase, creo, ahí en el libro, estoy seguro, ¿no?, que dice pues que el dinero es precisamente algo que es diseñado para el que no tiene dinero, ¿no? O sea, que el problema del dinero es no tener el dinero, ¿no? A mí me retrotrae el hecho de escribir en el iPhone con el sonidito y tocar las teclas, ¿no?, con ese lápiz y todo, me vuelve. Y el hecho de que no esté todo acabado como está en un Word, ¿no?, o sea, porque lo escribo en el notas del iPhone, y en una computadora ya de alguna manera está el texto como armado, ¿no?, con forma, ¿no?, y puedes editar, etc. Aquí, curiosamente, esa nueva tecnología de dármela de moderno es retroceder a los tiempos de mi máquina de escribir Underwood del año 15, ¿no?, con máquina con la cual escribí, no sé, 4 libros publicados, ¿no? Entonces es un regreso, a eso que parece que es como un avance, es un regreso. Y tampoco fue una decisión concreta. Se fue dando, de pronto, esperar una cita al médico, estar en una cola, no sé, y de pronto empezar a jugar. Pasó mucho tiempo, pasó un año y medio, ¿no?, de empezar a buscar en notas. Incluso hubo un medio libro que empecé a hacer así como de frases cortas, no sé, como de ideas sueltas, ¿no? Y empezaba a hacer así como tener nada que hacer.